Bien, amigos, pues continuamos. Esta es la fiesta de la vendimia y ahorita lo que van a ver es, pues, muchos callos ahí pisando las uvas. Todo esto que vemos ahí, hay una serie de gente que va entrando y que le encanta sentir el sabor de la uva por las uñas de los pies, ¿no? ¿Cómo ves esto? Que la gente, ¿tú vas a entrarle o no vas a entrarle? Aquí tenemos ya una niña haciendo la fila y ¿cómo ves? ¿Cómo te llamas? Sofi. Sofi, ¿de dónde vienes, Sofi? De Guadalajara. Uy, con razón, esos ojos tan preciosos, ve nada más. ¿Y en qué año vas? En primero de primaria y voy a pasar a segundo. ¡Qué bárbaro! Oye, pues qué linda. ¿Y eres buen estudiante? ¿Traes estrellita? ¿Eh? Sí. ¿Qué te parece esto? ¿Ya probaste las uvas? ¿Te vas a subir ahí para pisarlas o cómo ves? Yo sí quiero. Sí quieres, pero tu papá a lo mejor no, porque te van a quedar bien uvas los pies, ¿no? Aquí estamos con la familia y todo el mundo viene y degustan. Aquí está su hermanita, ¿tú cómo te llamas? Carla. Carlita, ¿y tú sí le vas a entrar allá a pisar? No. ¿Como que te da cosa? Sí. ¿La va a dejar, señora? Sí. ¿Desde Guadalajara nos visitan? Desde Guadalajara, así es. Claro. ¿Y qué sientes cuando vienes con familia así y los ves tan contentos y escuchando las explicaciones? No, pues es muy padre y aparte integramos a la familia. ¿Ah? Entonces es una experiencia muy padre, la verdad. Qué bueno, y ya venir de Guadalajara, pues está cerca, pero no tan cerca, ¿no? Y encontramos gente del DF, bueno, venía gente de California, yo vengo de Tampico. Realmente, pues es un entusiasmo que notamos. Muchas gracias y ¿te gusta Ranchos de Hoy? ¿Lo vas a ver? Sí. Bueno, aquí tenemos ya una nueva fan para Ranchos de Hoy. No te lo vais a perder, ¿eh? Todos los domingos a las 7 de la noche por Sky 142, ¿sale? Seguimos, amigos, aquí estamos en la fiesta. Ahora vamos a ver cómo está lo de los que meten los pies. Miren, vean, vamos a entrar un poquito para que vean cómo la gente les encanta sentir las uvas por debajo de las uñas de los pies. ¿Cómo es la sensación? Uy, padrísimo. Sí. ¿Qué se siente? ¿Que se mete entre los dedos la uva? Fresco, se siente fresco. Oiga, y pues qué bárbaro, pero qué le quedaron color uva, ¿eh? Me quedaron muy bien. ¿Cuál fue la sensación? Crujiente ahí. ¿Y se la va a tomar el vino así? A pesar de que muchos pisaron por ahí. No importa. No importa, ¿eh? Es el hongo le ayuda, ¿no? Y aquí vemos realmente es muy limpio. Y ahí va más gente, mire, ahí va la señora subiendo y ahí vamos al pisonado. Vengan, acompáñenos. Yo no me puedo subir porque hoy en la mañana no me lavé los pies. Y me da pena con la gente, pero vean nada más cómo la gente se sube. Oiga, ¿y qué se siente, Se siente muy rico, se siente una sensación. Vean nada más. Muy agradable. Bárbaros. A ver, Luciana, ¿tú qué sientes? Se siente casquilloso. ¿Casquilloso? Sí quiero, pero fíjate que no me lavé los pies en la mañana y me da cosa con los demás. ¿Cómo ves? ¿O me meto así? Sí. Sí. ¿Tú sí te lavaste los pies? No. Fíjense, o sea que el ambiente está de maravilla. Vemos mucha gente que está lista para entrar. Y aquí esta preciosura de niña, vean nada más. A ver, enséñanos cómo quedan las uvas entre los dedos. Mira nada más. A ver, ¿a qué sabe? Vamos a probarlas. Ay, oye, no te lavaste los pies de veras. Qué bárbaro. Esto es realmente la pasión por México. Vamos a un mensaje, amigos. Continuamos, me ando ahogando con la uva. Amigos Ranchos de Hoy, la verdad, mire, ya traigo queso, vinito, todavía no se me sube, pero estoy muy contento aquí platicando. Y vemos mucha gente de todos lados, ellos vienen del DF, ¿verdad? Venimos del DF. ¿Con el nombre de la familia? La familia Gutiérrez. Gutiérrez, ¿verdad? ¿Cómo vienen con el nieto? Pues muy contentos aquí, disfrutando. Oiga, ¿y usted la va a agarrar al médico con la copa, ¿eh? No, me van a regañar porque no debo de tomar. Yo sé que se le está deteniendo a alguien, ¿eh? Yo soy testigo que le está deteniendo a alguien. Sí, si no me regañan, ¿eh? Vean esto, eso es lo bonito de México, que la familia viene y verdaderamente gozan, se deleitan del queso. ¿Qué les parece? ¿Vienen frecuentemente? No, es la primera vez. ¿Vendrían otra vez aquí a la vendimia? Seguro. No se lo pierden. Tú ya traes dos copitas de vino. Ya ven, se delató, ¿eh? Usted se la detiene aquí a su nieta. Sí, digo, yo ya he venido otras veces. Usted sí. Qué bueno. Pues vean, desde el DF, la familia Gutiérrez, aquí están presentes para Ranchos de Hoy, ¿eh? Aquí estamos. Gracias. Seguimos, continuamos. Amigos de Ranchos de Hoy, pues nos tenemos que despedir. Realmente degustamos unos de los mejores vinos a nivel mundial. Estamos aquí en las cavas de Freixenet
y nos despedimos aquí con este viñedo. Vean nada más qué delicia. Y esto está aquí en Querétaro, en México. Y esto es Con la Pasión por México. No se olviden, este es Ranchos de Hoy.